Bueno, aquí con otro Crash Arboria Dragon, este de 19 pulgadas. Y como les dije anteriormente, no sé si ya salió aquí el video o va a salir este primero, no sé cómo están programados. Esta serie Dragon de Arboria me recuerda bastante en sonido a los platillos Wuhan. Y recuerden, no estoy hablando de los chinas esos feos que se rompían en tres golpes. Estoy hablando de los Wuhan ya cuando sacaron Crashes, Contratiempos y todo lo demás. Esta serie por alguna razón me suena como a esos platillos que no tienen nada de malo. De hecho, por ahí debo tener mi set Wuhan que usaba hace como 20 años. Y suenan bastante bien. Son platillos bastante brillantes. Si eres rockero, metalero, sin duda alguna estos platillos son para ti. Explosivos, sustain de media hora, impacto para romper los oídos, funcionan bastante bien. Me lo llevaría al estudio de grabación. Como les decía en ese otro video, y tal vez si salen más crashes vaya a decir exactamente lo mismo. Eso es sustain que tiene al final, ese sonido metaloso, que es lo que me recuerda a estos platillos Wuhan. Sí me da un poco de miedo llevármelo al estudio de grabación, donde haya micrófonos con mucho más calidad de recepción y empiecen a captar esos sobrearmónicos, esos sobreagudos que deja el sustain al final, que no son mucho de mi agrado. Aquí no se escucha nada en estas grabaciones que les muestro, no se escucha absolutamente nada de lo que les estoy hablando, pero sí me da un poco de miedo en un estudio, les digo, con micrófonos un poco más, con más recepción. Lo más seguro es que con toda una banda encima, ni quien vaya a notar eso de lo que les estoy hablando, pero estando presencialmente ahí físicamente en el lugar, sí tienen ese sonido que me recuerdan, les digo, estos Wuhan, que no tienen nada de malo, les digo, suenan bastante bien esos platos. Simplemente el sonido brillante, estruendoso, pues no lo mío. Si tocas cualquier género, subgénero del rock, metal, te van a servir bastante bien para tocar en vivo. Si tú tienes este platillo o esta serie de platillos y los usas en vivo, cuéntame, déjame en comentarios acerca de la duración. Les digo que es una cosa que yo no puedo medir aquí en esta reseña, no puedo decirles. No olvides compartir este video y suscribirte al canal. Por supuesto, agradecer a Platillos Arboria Monterrey por facilitarme todos estos platos. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.